¡Hey! ¿Qué pasa, Terraria? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Seguimos con la temporada. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante. El juego, las semifinales de la Copa del Rey, los octavos de final de la Champions y varios partidos de Liga los que tendremos que seguir sumando para acabar siendo campeones. No sé qué nos vamos a encontrar, la verdad, pero el episodio anterior fue... bien. Sí, podríamos decir que el resumen es bien, bueno, regular. Más regular que bien, ¿no? Más regular que bien, con ese empate que tuvimos contra el Betis en la Copa, con ese empate también contra la Real Sociedad en Liga. Hoy tenemos que cerrar la clasificación a la final de la Copa, también la clasificación a cuartos de Champions y por en medio, pues Valencia, Villarreal y Valladolid en Liga. De los cuales, sí, Villarreal y Valencia son dos que están en Europa, así que... dos partidos ahí que haremos en vista táctica, no el del Valladolid, para terminar, no sé si para terminar el episodio, por ahí andaremos. Bueno, lo primero de todo, el Betis. El Betis, en juego a la final. Creo que no hay valor doble de los goles fuera de casa. Ah, bueno, pues aquí me está diciendo que sí. Ah, vale, pues sí hay valor doble de los goles fuera de casa. Bueno, pues nos vale empatar por cero y empatar a cero y empatar a uno. Evidentemente no va a ser lo que intentemos. Intentaremos ganar. Pues igual que tendríamos que haber ganado el de ida y no lo ganamos. Pero vamos a ir por ese camino, ¿vale? Ese es el camino para clasificarnos. El Betis que sale con Pope la portería, Rens, Brandt White, David Carmona, Diñe. Ah, no, David Carmo. Que no sé quién es. Diñe en el lateral izquierdo. William Carballo, Fofaná, Luis Enrique, Abde, Lucas Paquetá, arriba, Orbán. Vale, este es el 11 del Betis. 4 estrellas y media, 80 y pico en muchas cosas. Y a ver las complicaciones que nos puede dar el Betis en este partido. A ver, vamos a hacer rotaciones, sí. Ya veis que aquí muchos suplentes cansados de haber jugado en el partido anterior. Me voy a llevar a estos jugadores que son malísimos, pero por lo menos están frescos físicamente. Kepa la portería. Y salimos con un 11, pues muy titular, ¿no? 97 de forma tiene Camavinga. Bueno, podría quitar a Camavinga. Podría quitar a Camavinga, poner a Tchouaméni y Javier Márquez de defensa. Sí, podría hacer esto. Ibai Vega podría jugar también. Podría jugar también. En el anterior partido no lo hicieron ninguno de los tres de arriba, si os fijáis en la soltura. Así que podría descansar Bellingham y con esto pues hay que ganar. Es que no hay más historia. Real Madrid-Betis en el Bernabéu. Empatamos a dos. No sabe el Betis cómo. Toca ganar ahora. Toca ganar de forma contundente. 3 goles en los últimos 3 partidos para Orbán. Vale, me da igual. Tenemos que ganar este partido. Tenemos que hacerlo de forma contundente. Y tenemos que meternos en la final de la Copa del Rey. Viene Vini, gol de Vini, venga, vamos. Rodrigo con Kylian, vamos a ver, Kylian para el segundo. Nos vamos 2-0 al descanso. Hemos comenzado con el partido de ida, reventando al Betis, nada más empezar con 2 goles muy rápidos. Pero es verdad que ha terminado la primera parte del Betis llegando, teniendo alguna ocasión de hacer gol. Ha salvado Kepa. Cosa que no ocurrió en la ida. La ida no fue que salvase Kepa, la ida fue que tuvimos errores atrás. Bueno, queda media parte, tenemos 2 de ventaja. No creo que nos vaya a empatar el Betis otra vez. Jugar el Real Betis contra el Athletic Club de Bilbao. Un duelo apasionante, la verdad. Pues se cuela. Gol de Betis. No hemos conseguido recuperar ahí la bola, se han plantado en el área. Y marca Lucas Paquetá, que ya marcó en la ida. 20 minutos para el final. Cuidado. Se va a acabar esto. Y ahí está el final del partido. 2-1 ganamos al Betis. Nos vamos a la final de la Copa del Rey. En una eliminatoria que ha estado más igualada de lo que esperaba. Y a ver, ha estado más igualada también, os digo, en el marcador que en el partido. Aunque este partido ha sido más igualado que el de ida. El de ida fue un accidente. Que acabase 2-2, tendría que haber acabado 0-4. Y este ha acabado 2-1. Y probablemente tenía que acabar 2-1. Ni más ni menos. Bien, pues ahí lo tenemos. Kylian Mbappé MVP del partido con un gol y una asistencia. Y nos vamos a la final. Nos vamos a la final. ¿Que será contra quién? No lo sé.
Uy, pero si Girona lleva ventaja contra el Valencia, ¿eh? El... Bueno, Valencia está, estaba entre los mejores equipos de la liga al término de la primera vuelta, no así el Girona. No sé. No sé, la verdad, pues... Pues no sé, han perdido igualmente, ¿no? Ha perdido el Valencia ese partido de ida. Queda por jugar la vuelta. Y voy a avanzarlo yo desde aquí, desde el calendario, un día. Para ver ese rival, que es... El Valencia. Ha remontado. Hostia, se ha remontado. 1-3. Y vence por goles fuera de casa, ¿vale? Porque esto yo no lo tenía claro. Pero sí, El Valencia ha remontado. Ha remontado un 0-2 en contra. Dios. No está mal, no está, nada mal. No está nada, mal. Tenemos un par de mensajitos por aquí. Nueva Zelanda quiere que sea su seleccionador. Gracias, pero no. Gracias, pero no. Valencia. Valencia, luego Villarreal, Champions y Valladolid. ¿Cómo está la liga? Teníamos 13 de ventaja y seguimos teniendo 13 de ventaja. 13 de ventaja son 4 partidos. 4 partidos, jornada 34, estamos en la 26. Nos acercamos a ser campeones, ¿eh? Nos acercamos peligrosamente a ser campeones de liga. Además, con este partido que viene de Valencia, el del Villarreal también. Nosotros vamos a hacerlos en vista táctica. Por ahí creo que, vamos a poder sumar 6 puntos. Y eso nos va a acercar bastante. ¿Podrá el equipo ganar el título? Sí. Podremos, espero. Gracias, no responderé a las preguntas. Correcto. El Valencia, por aquí lo vemos. ¿Tiene algún jugador mío el Valencia? No lo sé. ¿Tiene algún jugador mío el Valencia? Voy a hacer una pasada rápida. ¿El Víctor Roche este que tiene arriba? No, este no es mío, pero... No sé quién es, parece interesante. ¿Tiene algún jugador mío? Parece que no, ¿eh? No, parece que no tiene ningún jugador mío. Bueno, pues ahí está el Valencia, chicos. Rival en esta jornada número 27 de la Liga. Tenemos una semana hasta enfrentarnos al Villarreal. ¿Podríamos hacer algún cambio? Podríamos. Podríamos, pero lo voy a hacer. Pues no creo. Nah, vamos con todo. 11 de gala. 11 de gala, quiero ganar a Valencia. El Valencia es... Bueno, el Valencia se considera rival del Real Madrid. Para el Real Madrid, evidentemente, no es un rival. Y allá acabamos el partido. Santiago Bernabéu, jornada 27 de Liga. Real Madrid, Valencia. Viene Vini a la carrera, balón al espacio para Kylian. Kylian en el mano a mano, Kylian a la escuadra. No, yo no me creo esto, de verdad. Yo no me creo esto. Qué ridículo más grande acaba de hacer Thibaut Courtois. Qué ridículo más grande. Vaya carrera de Vinicius. Balón al espacio para Rodrigo. No me creo lo que acaba de fallar Rodrigo. Pues nada, vamos a empatar el descanso porque Thibaut Courtois ha decidido hacer un ridículo tremendo. No encontró ahí atrás. Se le ha ido y... Y bien, y muy guay. No me había dado cuenta de que el portero de Valencia es Lunin. Que ha salvado un par que bien podría haber sido gol. 4 de valoración. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ha parado 2 que podría haber sido gol. Yo no sé ni qué botones estoy tocando ya. Vamos a la segunda parte, por favor, espero que no la liemos. ¡Penalti! ¡Ay, ay, 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 ay! Que nos están atracando la Negreira League, ¿eh? Nos están atacando, nos están atracando la Negreira League, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. ¿Cómo no va a ser penalti esto? Llega Vinicius, el tío lo tumba. Que se olvida del balón el jugador del Valencia y lo tumba. Pero ¿cómo no va a ser penalti esto, tú? Nos están atracando, ¿eh? Nos están atracando, ¿eh? Nos están atracando la Negreira League. Nos queda esta. ¡No pongáis a tocar atrás! Voy a jugar. Me ha tocado los huevos. De verdad, lo de este partido no tiene nombre. Lo de este partido no tiene nombre, ¿vale? Lo de este partido no tiene nombre. Me lo va a bloquear, ¿eh? No, no me lo va a bloquear. Me da igual lo que me digáis. Es que me da absolutamente igual lo que me digáis.
me ha metido un gol porque el portero ha hecho un control de mierda y casi que se ha metido el gol en propia. Me han quitado un penalti, que ya me dirás tú a mí por qué no ha pitado ese penalti, que ha sido clarísimo. Yo no voy a permitir otra cosa aquí. La Negreira League, la vida real, ya se encargarán los jueces de descender al Barça o de hacer lo que sea con el comité técnico de árbitros. Pero aquí me van a robar en el juego un penalti clarísimo. Luego que si tira el palo, luego que si Lunin ha hecho 7 paradas. Que no me salga los huevos. Que no, las injusticias en la vida real, pues hay veces que hay que comérselas. Aquí puedo modificarlo yo, y lo voy a modificar. Porque que no me salió de los huevos a mí empatar este partido. Es que es tan simple como eso, de verdad. Es que no me salió de los huevos empatar este partido, donde teníamos un 1,9, bueno, quitarle lo de este gol, pues 1,6, 1,7 de goles esperados, 0,4 el Valencia, que apenas ha tirado, que nos ha metido gol en una jugada en la que el portero ha hecho el subnormal, porque no hay otra explicación, que ha tirado una vez al palo, que nos han robado un penalti, que no iba a quedar el partido en empate. Que no. El juego ha hecho todo lo posible porque el partido quedase en empate. Y yo no iba a permitirlo. Pasamos al siguiente. Vale, ya está. Pasamos al siguiente. El siguiente partido es contra Villarreal. Muchas gracias por su tiempo. Y es el último antes de enfrentarnos al Nápoles. ¿Os sonrió la fortuna? Sí, la fortuna, sí. Sí, la fortuna. ¿Te preocupaba el resultado del partido? Sí, me preocupaba. Me preocupaba porque el juego ha hecho todo lo posible porque yo no gané. Incluso robarme un penalti clarísimo. Gracias. Es que no lo entiendo, es que parece que estamos jugando. Parece que es el Madrid en la vida real, que no le pitan ni un solo penalti, de verdad. ¿Qué ha sido eso? Es que no sé qué ha sido eso del penalti. Luego que si tiras al palo. Que si Lunin se hace el partido de su vida. Oye. De hecho, ni me había dado cuenta de que Lunin estaba en el Valencia. ¿Lunin está jugando en el Valencia? ¿O ha jugado este partido solo porque al juego le ha apetecido que jugase Lunin para hacer una exhibición? Es que no sé. A ver, esto lo podemos ver aquí muy rápido en las porterías embatidas. Valencia-Lunin, 4 en 15 partidos. Bueno, parece que es más titular que el otro portero, pero no es indiscutible tampoco. Ha jugado 15 partidos de 27. Hay otro portero de Valencia que lleva 1 en 2... Y falta otro portero más del Valencia, que no sé dónde estará. Falta un portero más del Valencia que haya jugado el resto de partidos, ¿no? 15-2 son 17, faltan otros 10 partidos jugados. No sé, será un portero que a lo mejor han vendido en el mercado de invierno. No sé. Voy a respirar, ¿vale? Voy a respirar porque lo del partido de Valencia ha sido... vaya. El Barça se ha quedado a 15 puntos. Mi intención no era meterle más ventaja al Barça. Yo no sabía que el Barça iba a pinchar. Mi intención era que no me atracase. ¿Vale? Mi intención era que el juego no me robase. ¿Vale? Y el juego me estaba robando de forma descarada. Vamos al siguiente partido y olvidemos ese del Valencia. ¿Podrá el equipo ganar el título? Sí, podremos ganar el título. Voy a hacer una cosa antes de ir al partido del Villarreal, ¿eh? Voy a hacer una cosa que estoy viendo ya necesaria. Y que probablemente no va a cambiar nada, ¿eh? Pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo aunque no va a cambiar nada. Hay gente que pregunta, ¿no juegas? No, no juego. ¿Os habéis dado cuenta al episodio 45 de que no juego los partidos? Un poco tarde, quizá. Oye, ¿tú quién eres? Diego Ferreira. Bueno, no lo voy a añadir a lista, pero sí lo voy a ojear. Defensa central brasileño en el Manchester City demuestra gran potencial. No sé, Rillán de Thiago Silva, quizá. No lo sé. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar la posición de Aurélien Tchouaméni. Y que sea ya definitivamente defensa central. Porque está jugando siempre ahí. Os he dicho que esto no me va a cambiar nada porque tarda 400 semanas, porque no va a ser defensa central. Pero bueno, yo lo voy a poner en el plan de entrenamiento. Vale, y como tenemos ahí el tema de los entrenadores estos, tal... Irá más rápido. Si rinde bien, irá más rápido todavía. No sé si llegaremos a verlo de central algún día, pero por lo menos le ponemos ese cambio de posición. Bueno, por aquí el Villarreal, que está ahora mismo en la séptima posición. 4,5 estrellas de valoración. ¿Conocemos a alguien? No. ¿Tiene el Villarreal algún jugador mío? Pues tampoco parece. No parece. Bueno, Dani Parejo es canterano de Real Madrid.
Pues nada, pues Villarreal-Real Madrid. Vamos al partido. Luego viene el Nápoles, eh. Os doy como dato de que si hay alguno así medio cansado, igual hay que quitarlo. Pero no es el caso. Igualmente podríamos hacer algún cambio, ¿no? Igualmente podríamos hacer algún cambio. ¿O no? ¿O no? Suficientemente problemático ha sido el partido de Valencia. No, vamos con... ¡Vamos con los bichos! ¡Vamos con los bichos arriba! Villarreal, Real Madrid, partido en el Estadio de la Cerámica. Jornada 28 de la Liga Santander. Tenemos 15 puntos de ventaja. La Liga cada vez más cerca. Bueno, bueno, la fuerza se la llevan entre Bellingham y Vinicius para marcar el primer gol del partido. ¡Pede! ¿Dónde vas? Relájate, chico. Vaya tiro, vaya... Reventada, le ha pegado ahí al portero, que yo creo que se ha quitado incluso. Ahí está el último gol de la primera parte, porque el partido seguirá. Y veremos si queda alguno más. 0-3, es gol de Jude Bellingham antes del descanso en la última jugada. Bien, bien, buena jugada aquí entre Davis, que ha llegado hasta la otra banda. Rodrigo, el pase ahí con la ruleta. Y Jude Bellingham, que firma el final del partido, la verdad. Porque esto ya está acabado. Destruimos al Villarreal en la primera parte con estos tres goles. Partido más que decidido. Y con toda la tranquilidad del mundo nos vamos a la segunda parte. Villarreal no ha tirado. Nos vamos a la segunda parte. A por más. Bueno, no hace falta que marquemos más, pero sí que no la liemos, por favor. ¡Yu! Vaya parada de Jorgensen, tío. Está sacando todo. Es la última del partido. Vamos a acabar con 3, pero podría haber sido 5-6, ¿eh? Jorgensen ha estado bastante fino en la segunda parte. Y ojo, ojo el cuarto. Y ojo el cuarto. Ahí está Eduardo Camavinga en la última del partido, que cierra el marcador con ese 0-4. Como digo, podría haber sido 6, ¿eh? Perfectamente. Pero ha estado fino Jorgensen. Está bastante bien, tío. Lo que no le ha servido al Villarreal para nada, porque hemos llegado muchísimo. Pero ha estado bien Jorgensen de salvarnos de una goleada aún mayor. 0-4 finalmente en el Estadio de la Cerámica. Aquí vamos a poder ver datos. Tiros 9. Pues eso. 9. Ponemos que ha habido dos clarísimas que ha parado. 6. 6 goles. Lo que yo decía. Vamos a la entrevista post-partido y luego de ahí a la Champions. Ese partido contra el Nápoles que nos espera. Habéis ganado por segunda vez al Villarreal. ¿Crees que tienen mejores jugadores? Sí. Evidentemente. ¿Has hecho algo diferente para preparar el partido? No. ¿Algo más? El resultado de hoy prácticamente certifica su descenso. ¿Qué dices? Muchas gracias por su tiempo y su... ¿Está séptimo el Villarreal? Antes del partido he visto que estaba séptimo. ¿Qué habla del descenso? El juego este tiene unas cosas... Tiene unas cosas curiosas. Curiosas cuanto menos. Del descenso habrá que ver el Valladolid. Eso sí. Pero eso es otra cosa, eso es la siguiente jornada, no es esta. Yo qué sé, tío. Bueno, ¿qué? Rodrigo, muy contento por las oportunidades. Un detalle que... Mira, un detalle que voy a comentar es que los jugadores que más camisetas venden son Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Justo aquí pone Mbappé para llevarme la contraria. Pero os juro que estuve mirando después del episodio anterior por curiosidad. Mira, Vini Junior, Rodrigo, Bellingham. Y si te vas al anterior, Vini Junior, Rodrigo, Bellingham. Y si te vas al anterior de ese, pues... No hay anterior a ese. Pues no hay anterior a ese porque se va borrando. Porque eso es semanal y se va renovando. Pero sí que... Aparece siempre Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ¿eh? Lo había visto yo 2-3 veces. Lo que pasa es que, como digo, se va renovando. Y ahora, en esta última, ha entrado Mbappé por Bellingham. Bueno, vale. Pero está ahí curioso porque Mbappé es de los que más media tiene. De hecho, si miráis por valoración, pues Vinicius, Mbappé. Y entre Rodrigo y Bellingham, incluso Courtois debería estar el tercero. Lo que pasa es que camisetas de portero, entiendo que se venderán menos. Pero Mbappé, Vinicius y entre Rodrigo y Bellingham debería estar el tercero. Y la realidad es que son Vinicius, Rodrigo y el tercero está entre Mbappé y Bellingham. Curioso. Curioso, curioso. Simplemente quería comentarlo. Bueno. Vale, partida contra el Nápoles. Entiendo que... bien. A ver, Mbappé está en amarillo. Bien. Bien. Bien.
Pues todo bien, entonces. Vamos. La vuelta, en casa. Tenemos un gol de ventaja de la ida. Aquí sí que no hay goles de visitante. Aquí, si perdemos 0-1, vamos a ir a la prórroga. Y no hay mucho más que decir. Es en Nápoles. Tiene peligro el Nápoles, ya lo vimos en la ida. Con Kvaratskhelia, con Osimhen, son grandes jugadores. Nos hicieron un gol casi de la nada. Y... calma. Vale, calma, cuidado. Un buen rival. Nos la puede liar. ¿Confiáis en el pase? Sí. Sí, pero tenemos que estar muy atentos atrás. ¿Quieres que el Nápoles hará uso de la agresividad? Hombre, no creo. No creo. ¿Crees que podría mantener ese tremendo ritmo? Sí. Sí, creo. Bueno, ¿con qué sale el Nápoles a este partido? Lo vemos aquí. Onana en la portería. Zanoli, Ignacio, Ramani, Udogie en la defensa. Hojbjerg, Elmas, Zielinski arriba, Politano, Kvaratskhelia y Osimhen. Cambios respecto a la ida. Creo que jugó Orbán en la ida, puede ser, en el lugar de Ramani. Diría que es el único cambio. El resto es el mismo 11. Y es un 11 que, bueno, pues puede meternos en complicaciones y que tiene dos jugadores de clase mundial arriba. Dos jugadores que son élite absoluta, 91 y 92 de media. Osimhen y Kvaratskhelia. Nosotros, pues ya lo habéis visto, llegamos a tope de forma física, a tope de soltura. Nada, listos para lo que se viene. Álvaro Rodríguez ligeramente cansado, me da igual, va a ir igualmente convocado, pero no sé por qué. No ha recuperado el partido anterior. En el Bernabéu. En el Santiago, Bernabéu. Real Madrid, Nápoles. Mirad qué largo, estadio Santiago Bernabéu. Cuando creas un estadio no te deja de poner tanto. Bueno, Vinicius, ahí está el dato. Ha marcado 3 goles en los últimos 3 partidos de la UEFA Champions League. ¿No? Supongo que eso se refiere a la Champions, ¿no? O se refiere... Pues ahora me deja la duda, no sé si se refiere a la Champions o en general. Sea lo que sea, viene en racha. O en Champions o en general, viene en racha Vinicius. Saltan los jugadores al terreno de juego a empezar este partido. En busca de la 18ª. Real Madrid, Nápoles, octavos de final. Buena recuperación de Davis y el disparo de Mbappé la va a clavar desde ahí. Pensaba que el defensa llegaría a topar el tiro, pero no. ¿La celebración qué es? No sé qué es esta celebración, pero marcó Mbappé el primero. Al descanso, 1-0. En una buena primera parte tenemos sometido al Nápoles, que no ha salido apenas de su campo. Estamos dominando balón, estamos controlando el partido por completo. No han tirado. No han tirado. Que no hayan tirado es el resumen de lo bien que hemos jugado en esta primera parte. Tienen que hacer 2 goles para forzar una prórroga. Creo que vamos a conseguirlo. Esta jugada es buena, entra Valverde rompiendo al palo. Al palo después de que salve Onana. Falta la frontal, no tenemos buenos lanzadores, pero va ahí Rodrigo, ¿eh? Va ahí Rodrigo, vamos a ver cómo lo han clavado Rodrigo en la escuadra. ¡Vaya golazo de Rodrigo! Es... Tío, ¿por qué no nos hacen más faltas? Joder, vaya golazo ha metido. Tiempo de descuento y se acabó el partido. Ganamos 2-0 en Nápoles y nos vamos a los cuartos de final de la Champions. Claro que sí, joder, estamos ahí, ¿eh? Otro año más entre los 8 mejores, como mínimo. Como mínimo. A ver qué nos echa, ¿eh? A ver quién tiene huevos de echarnos de esta competición. Buen partido, dominado completamente. ¿Veis? 8 tiros a 1. Nada. Si es que nos lo hemos llevado. Rodrigo ha metido un golazo espectacular. De falta Mbappé, que abrió el partido nada más empezar y que ya nos ponía en 2 goles de ventaja a la eliminatoria. Y bueno, pues ese 4-1 global que nos ha clasificado a cuartos, donde también clasifica el Barça, el Liverpool, que ha eliminado al Bayern, Milán, Chelsea, que le ha metido 7 al Steaua de Bucarest, y la Juventus, que ha vencido en penaltis al Paris Saint-Germain en un 5-5 global. Madre mía, cosa eliminatoria. Vale, y quedan 2 aquí. El Atlético, que parece que puede echar al City, y la Real al Inter. Pues ahora, en cuanto avancemos un día, veremos quiénes clasifican de esos 2. Esos 4, mejor dicho. ¿Cuáles son los 2 que clasifican? ¿Estás feliz con la actuación de tu equipo? Sí. Hemos estado realmente finos. ¿Os ha costado superar la línea defensiva de Nápoles? Bueno, hemos hecho un par de goles,
Uno de falta. Cierto es. Pero dos goles al fin y al cabo. ¿Cómo estamos? 15 de ventaja tenemos con el Barça. 15 de ventaja, son 5 partidos y quedan 10. 15 de ventaja, son 5 partidos y quedan 10. Sí, vamos a llegar a clásicos siendo campeones, seguro. Segurísimo, mirad. Si es la jornada 36. Vamos a llegar como campeones, seguro. Lo que no sé es cuándo ganaremos. En qué jornada seremos campeones. Pero a 36 ya seguro que... seguro que llegaremos como campeones. Bueno, por aquí, el Cardoso este, ¿qué? Creo que hubo una vez que pedí más de 1 millón, nadie pagó. Pedimos 1 millón y a ver si se vaya. Bastoni, que no para de exigir minutos. Bastoni tiene... tiene una pinta de venta tremenda. Tiene una pinta de venta el bueno de Bastoni. A ver, oferta por Duarte López. 1 millón por Cardoso. ¿Y tú qué? 500.000 acepté yo por este jugador. Pues, hombre, a lo mejor puede llegar a 600, ¿no? A ver, a 500 tiene que llegar seguro. Yo creo que a 600 podemos movernos en esa cifra. Queda un partido hoy, es el del Valladolid. Me huele muy mal. Me huele a la de la Almería del episodio de hace 2 episodios, creo que fue. Huele muy mal, Me huele a que ha ido todo bien y de repente vamos a perder contra el Valladolid. ¿Tiene una pinta de eso? Antes el parón de selecciones. Bueno, ya nos hemos comido aquí el spoiler del rival. Es el Atlético de Madrid que se ha cargado al City. Vale, la Real Sociedad se ha cargado al Inter de Milán, que eran las dos que quedaban por ver. Por tanto, 4 españoles en cuartos. Joder, 4 españoles en cuartos y hemos quedado 2-2, Barça con la Real y nosotros con el Atlético. Bueno, pero es que los dos ingleses entre ellos y los dos italianos entre ellos. Vale, pues... pues muy bien, habrá 2 españoles en semifinales, eso seguro. Luego tenemos por ahí, como veis, Barça, Real Sociedad, Milán, Juventus y Chelsea, Liverpool. Es que no veo a ninguno de estos equipos echándome. Yo qué sé, tío. El City a lo mejor era problemático. El Bayern, me habría gustado verlo. Un Paris Saint-Germain. ¿Qué, tío? No, no sé. Creo que el Liverpool a lo mejor es el más fuerte de los que quedan. Supongo. Supongo que el Liverpool es el más fuerte. Al Barça le sacó 15 puntos. Le hemos ganado varias veces. Al Atlético igual. Bueno, ha tocado al Atlético, pues al Atlético. Tampoco... a ver... eso es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos ahora un parón de selecciones, ¿vale? Y luego... y luego ya vendrá la marcha. Vendrá lo gordo. ¿Y qué hacemos antes del parón? ¿Y qué hacemos antes del parón? Tengo miedo. Tengo miedo de lo que nos vaya a proponer el juego. De eso tengo miedo. Metemos a Vini arriba. Menos 3. 4. Me da igual, metemos a Vini arriba. Y voy a poner a Brahim, Arda, Mendy y Bastoni. ¿Vale? 4 cambios. ¿Y qué va a pasar? No, no quiero ni mirar. Real Madrid, Real Valladolid, no quiero ni mirar. Ya ha salido el resultado seguro. Hemos ganado 3-1, gol de Somení, un doblete de Vinicius, claro que sí. Oye, pues esperaba debacle así para terminar, ¿no? En plan, que has ganado todo y te crees muy bueno. Pues toma, pum, pierdes 0-2 contra Valladolid. Pues no, hemos ganado. Hemos ganado y los que eran 15 ahora son 17 puntos. Qué bien, ¿no? Joder. Cada vez más distancia. Cada vez más distancia, decía, son 5 de ventaja, 5 partidos de ventaja, y son 38 en total, es decir, en la jornada 33 vamos a ser campeones. Si ganamos los 4 partidos siguientes, seremos campeones. Incluso puede que los 3 partidos siguientes el Barça vuelva a pinchar. Y tened en cuenta que son Betis, Europa. ¿Betis? ¿Sí? ¿Atlético? ¿Sí? ¿Athletic? No. Vale, bueno, si ganamos en... jugando bien contra Betis y Atlético de Madrid, nos la jugaremos a la simulación rápida contra el Athletic Club. O a lo mejor ya, como ese partido que nos puede hacer campeones, pues igual... Ah, bueno, espérate, claro, eso contando que sean 3, eso contando que el Barça pinche en alguno. Si
Si no será la siguiente. Uf. Uf, racha mala. Rayo Vallecano, Cádiz, Granada. Todo es simulación rápida. Bueno, no sé. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo, ¿vale? Pero tiene pinta de que queda muy poco para ser campeones de liga. Para terminar. Para terminar, pues por este señor voy a pedir 1.600.000, que ya es lo que pagan varios clubes. De hecho, entre 1.600.000 y 1.800.000. Por este otro Duarte López voy a pedir 600.000. A ver, estamos en negociación. 600, yo qué sé, si no te voy a vender, si da igual. Bueno, pues acepta 600, bueno, pues. Pues ya sabemos que por este podemos pedir como mínimo 600. Vinicius, no se queda en la posición. ¿Qué más da la posición, Vinicius? Acabas de hacer un doblete. ¿Cómo estás para Pichichi, Vinicius? ¿Por qué me parece? No sabe aquí nada, tío. ¡Está Pichichi ahora mismo, Vinicius Junior! Pues claro que sí, señores. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.